Tala. Más rápido. No, papá. Ahí. Ahí. Más rápido, Diego. Consultas de la clase especial, hembras mayores de 24 meses de edad, hembras que han cumplido todos los requisitos para poder llegar a estar en la máxima categoría de la clase de trabajo. Dos ejemplares en competencia, dos ejemplares de muy buena calidad, dos ejemplares dignas representantes de la raza y dos ejemplares que considero que deben ser o han sido muy importantes para la crianza de nuestro país. La ganadora el día de hoy, el ejemplar con el número 35, es un ejemplar más que mediano, medio fuerte, típica expresiva femenina de cruz alta, de buena línea superior, grupa, de muy buena posición, debería ser solamente un poco más larga. Adelante, quisiera que el número también fuera un poco más largo, teniendo una muy buena relación con respecto a la escápula. Atrás está muy bien angulada. Es una perra que todavía tiene buena firmeza a nivel de los corvejones, tiene
buena firmeza a nivel de los codos. En los movimientos son amplios, fluidos, tiene muy buen avance del tren anterior, tiene muy buen empuje del tren posterior, tiene muy buena firmeza general. Y es una perra que también en el ejercicio de protección lo absorbió de muy buena forma, obteniendo la calificación de destacado. Tiene muy merecidamente hoy el primer lugar con la calificación de excelente. En el segundo lugar, con el número 32, una hembra no menos importante, una hembra más que mediana, fuerte, típica, expresiva, de buena cabeza, de buena cruz, femenina. Es una hembra en la cual hay que hacer una aclaración importante con respecto al color y la pigmentación. La perra es muy bien pigmentada porque los ojos, las mucosas y las uñas son oscuras. El color, en la edad que la perra tiene hoy, no es el color ideal, amarillo con negro, porque ha ido perdiendo a través de los meses el manto negro, pero alcanza uno a ver que fue una perra con un manto negro correcto y no tiene alteraciones de color. Aún así, cuando está frente a una perra con un color adecuado, una buena diferenciación entre el negro y el rojo, puedes entrar un poco en inferioridad de condiciones en la competencia. Es una hembra de cruz alta, de buena línea superior y grupa. Es una perra de muy buena angulación delantera, buena angulación trasera. Es una perra de muy buena firmeza de codos y corvejones y tiene muy buenos movimientos, con muy buen avance del tren anterior, muy buen empuje del tren posterior, muy buena firmeza general. Obtiene también muy merecidamente la calificación de excelente y ocupa hoy el segundo lugar.